Muy buenas noches, madrugadas, el momento que estás dedicando para ti, para este espacio que tenemos para platicar acerca de tus dudas, tus preguntas y para conocer, aprender algo diferente y algo nuevo en esto que es el camino de la sexualidad y el erotismo. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en saludarte una vez más en la cita que hoy tenemos y donde somos cómplices en este espacio. Sexo con Roberta. Y tenemos la fortuna de recibir y poder leerte a través de nuestro correo pregunta@robertamedina.com, también a través de nuestra página de fans. Búscanos como psicóloga y sexóloga Roberta Medina. Por supuesto que nos es un placer también leer todos sus comentarios a través de YouTube. Y es desde ahí, desde donde nosotros elegimos los temas que tenemos para platicar contigo, para compartir, pero sobre todo para que puedas aprender algo que pueda ayudarte en tu vida, en tu placer y en tu bienestar. Y hoy queremos platicar justo acerca de un tema que, por supuesto, no solo incluye el placer y la libertad de vivir el erotismo, sino la salud. Hay muchas mujeres que de alguna manera nos han enviado preguntas preguntándonos acerca de los quistes en los ovarios, del ovario poliquístico, del síndrome de ovario poliquístico. Cada quien lo ha llamado de diferente forma, pero finalmente todas estas serie de signos y síntomas que coinciden y que de alguna manera se generan ya sea por la presencia y el desarrollo de este síndrome o por algunos otros factores que de alguna manera incrementan el riesgo y nos ponen en esa posibilidad. Estadísticamente, dentro de las cosas que se saben y que se tienen, es que las mujeres de alguna manera que padecen síndrome poliquístico tienen mayor predisposición para enfrentar otro tipo de enfermedades como lo que puede ser el cáncer endometrial, la esterilidad, el cáncer de mama. Y sabemos nosotros que no es poco común escuchar a mujeres que de alguna manera dicen tenerlo, aunque el rango de edad mayormente más común del diagnóstico es entre los 20 y los 30 años. Pero fíjate que alrededor del mundo hay aproximadamente, se cree que el 20% de las mujeres lo llegan a padecer. Y sabes, hay diferentes factores que de alguna manera predisponen a que esto llegue a suceder y lo sabemos de lo común que tiene que ver con el síndrome metabólico y también el síndrome metabólico que implica obesidad y algunos otros trastornos. Pero para hablar más acerca de esto, por supuesto que tenemos a la experta, a nuestra ginecóloga, quien participa continuamente aquí en Sexo con Roberta y para quien siempre es un placer volver a coincidir y tenerla aquí en el estudio para nosotros. Y ella es la doctora Guadalupe Pío, Lupita Pío. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Roberta. Una vez más, gracias por la invitación. Encantada de la vida de compartir con tu maravilloso público. Y es eso que con lo que entraste me encantó. Felicidades porque te estás dando un tiempo para ti. Eso es genial. Lupita, háblanos un poco acerca de este síndrome que, bueno, como todo lo que es de medicina, de repente el puro nombrecito es así como de, casi casi de miedo, pero que es tan común que las mujeres lleguemos a padecerlo. Ok, el síndrome de ovario poliquístico es una situación anatómica del ovario en donde el ovario, en lugar de tener un folículo, tiene muchos folículos funcionales. ¿Qué es eso? Imagínense más o menos una granada. Las granadas tienen muchos granitos, la fruta esa. Y así son nuestros ovarios. Nuestros ovarios están llenos, ahí los estamos viendo en la imagen, están llenos de muchas bolitas. Esas bolitas se llaman folículos. En las mujeres que tienen ovario poliquístico, el ovario tiene muchos folículos que funcionan al mismo tiempo. Cada uno de esos folículos tiene una función. Regularmente en una paciente que no tiene ovario poliquístico, su función es madurar un folículo y producir un óvulo maduro. En el proceso de madurar el folículo y crear el óvulo, producen estrógenos y progesterona. Entonces, ese es el ciclo ovárico natural y normal. En el ovario poliquístico, todos esos folículos que están funcionales están produciendo hormonas. Básicamente, lo que producen de una manera muy aumentada son estrógenos. Y los estrógenos ocasionan un efecto en la persona. Y entonces podríamos decir que simplemente, poniéndolo en palabras muy cortas, tiene que ver con que las mujeres de alguna manera hay más
que están activos y estimulados, y entonces estamos contando con un flujo constante mayor de estrógenos. Absolutamente. La mujer con ovario poliquístico tiene los niveles hormonales exageradamente altos de dos hormonas, estrógenos y testosterona. Y bueno, sabemos que hay ciertas ventajas detrás de todo esto, ¿no? O sea, sabemos que bueno, los estrógenos de alguna manera pueden generar una maravillosa piel, una condición muy distinta de todo nuestro organismo, y bueno, la testosterona con esta, tanto que se ha hablado acerca del deseo y todo, pero hay ciertas condiciones también no tan lindas, ¿no? Por ejemplo, hay exceso de vellosidad, como alguna de las tantos padecimientos, ¿no? Como el hirsutismo. Entonces, de repente también hay bigotito, barbita, las piernas bien peluditas. ¿Qué otras cosas pueden llamar la atención en una mujer para preguntar si es que ella está padeciendo esto? Como tú lo mencionaste al principio, Roberta, hablaste del síndrome de ovario poliquístico y bien dijiste que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Ok, la principal cosa que una mujer con ovario poliquístico tiene, lo más frecuente, son alteraciones en sus periodos menstruales. Son mujeres que menstruan dos veces al año o cada tres meses menstruan seguidos y luego duran cuatro o cinco meses sin menstruar. O bien, en algunas ocasiones también tienen sangrado muy frecuente. Incluso pueden intercalar temporadas con sangrados esporádicos de cada dos, tres meses o temporadas con sangrados de cada 15 días. Ese es uno. Otra cosa, hacen una situación que se llama resistencia a la insulina. Y entonces la paciente con ovario poliquístico, la gran mayoría son obesas. Y no necesariamente porque coman mucho, son obesas porque su metabolismo está alterado secundario al hiperestrogenismo. Esa es otra causa, obesidad. Y lo que mencionas también, exceso de vello y exceso de vello de características masculinas. Es barba, bigote, pelo en pecho, pelo en el vientre, en la espalda. Eso se llama hirsutismo, que es un exceso de vello de características masculinas. Acné, el acné también es una situación que se puede presentar, y un oscurecimiento de ciertas áreas del cuerpo, como son la nuca, las axilas, las ingles, y esto se llama acantosis nigricans, y la acantosis nigricans es secundaria a la resistencia a la insulina. También había leído que la piel grasosa es una situación que se suma a todos estos. El acné. Se presenta acné y sí es muy frecuente. Acné en cara, en pecho, en espaldas principalmente. ¿Colesterol alto, hipertensión? Claro, lo que pasa es que al haber resistencia a la insulina, la persona empieza a aumentar de peso y empieza a acumular grasa. Y sí, claro, se pueden... Y obviamente también tiene que ver, no solamente es el ovario poliquístico, pero sí te favorece y facilita más el subir de peso, ese descontrol hormonal. ¿Sabes que entre las cosas que yo había leído, que bueno, básicamente son las que hemos mencionado ahorita, pero de las que leí para ahora que estamos asegurándonos de los datos estadísticos, alguien hablaba acerca de que generaba narcolepsia, o sea, el ronquido fuerte en la noche? Y dije, ¡ah, caray! Eso yo no lo sabía. Digo, lo logro explicar como pues, de la parte de que obviamente si hay obesidad, las personas, entre mayor sea su sobrepeso, de alguna manera generan este sonido mientras están durmiendo. Pero digo, esa es la explicación que yo le doy. ¿Hay alguna otra? No, definitivamente no. El ovario poliquístico no tiene que ver con trastornos del sueño o trastornos de ronquido, esas cosas, ¿no? Es simplemente sí el sobrepeso. Fíjate que cuando le preguntamos a las personas qué opinaban del ovario poliquístico en internet, algo que me llamó mucho la atención es los hombres no opinaron nada. Entonces, creo que de alguna manera es una posibilidad de que o los hombres no saben mucho acerca de esto o qué poco nos hemos dado la tarea como mujeres de explicar los padecimientos, ¿no? O sea, finalmente, como pareja de nosotros, tarde que temprano sufren las consecuencias de esto. Pero qué poca es la información que la mayoría de los hombres llegan a tener respecto a este tipo de situaciones. Mira, aquí es muy curioso porque incluso las mujeres tienen poca información, ¿no crees? Que generalmente las que la padecen son las que se enfrascan y averiguan. Para empezar, cuando tú mencionas que a partir de los 20 o los 30 años es más frecuente, bueno, posiblemente en esas fechas se diagnostica, pero se presenta desde el principio. Desde la menarca, desde la primera menstruación, empiezan ya a tener problemas de obesidad, de acné, de trastornos menstruales. Es común, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de menstruación, que el primer año de la menstruación se comporte muy errática, pero el primer año, a veces hasta el segundo todavía, pero ya después de ahí la regla tiene que ser una vez al mes. Entonces, si no sucede eso, a lo mejor a los 15 años ya es tiempo de estarte checando qué está pasando con esto.
Pero sí, muchas mujeres tienen la idea de que no saben qué es el ovario poliquístico. Algunas veces me he encontrado pacientes diagnosticadas con ovario poliquístico que piensan que se les va a quitar con medicamento y de que, ok, mientras tomo medicamento estoy bien, pero lo suspendo y ya no estoy bien. Y deben de saber que no es así. El ovario poliquístico se controla, no se quita, no hay medicamento para quitar esa situación. Y obviamente a los hombres, pues claro que sí, sí tienen una participación, es importante que sepan, porque esa cantidad de hormonas y esa marea hormonal que se produce en la mujer incluso ocasiona alteraciones en el estado de ánimo, llanto fácil, irritabilidad, así como puede ocasionar también aumento de la libido y que sea una mujer muy sexualmente activa y tenga deseo de tener relaciones sexuales, pero también puede tener que se enoje muy fácil, que tenga mal humor, que sea irritable, que cualquier estímulo pequeñito lo haga muy grandote. Y fíjate que es justo lo que nos dicen las mujeres, dicen, es terrible, es la posibilidad de infertilidad, hirsutismo, subir de peso, manchas oscuras en tu cuerpo, es de lo peor que te puede ocurrir física y emocionalmente. Otra más dice, se te abre una estría en el hombro izquierdo, digo, no sé por qué solamente ahí, ¿no? Subes de peso, altibajos hormonales, menstruaciones dolorosas, cambios de humor, también hablan acerca de la infertilidad. Otra más nos dice, yo lo padezco, de hecho me acabo de perder el ovario derecho porque ya me daba muchos problemas y existe poca o no la posibilidad de que tenga un bebé. Hay que aprender a vivir con ello y cuidar nuestra salud siguiendo las indicaciones médicas. De acuerdo con ustedes, es muy complicado padecerlo. Ánimo, la vida aún así es bella. Otra mujer nos dice, una entidad muy frecuente, que si es diagnosticada y tratada a tiempo, evita todos los altibajos, dolores y estigmas físicos que provoca el nulo o malo manejo. Yo agregaría que le hagan caso a sus niñas, mantengan comunicación para hacer un diagnóstico temprano. Y otra mujer nos dice, es lo peor de la vida. Los dolores más feos, los cambios emocionales, la incertidumbre de no saber si habrá o no familia. En fin, a nadie se le desea, pero quienes lo tenemos, no hay de otra más que aguantar. Esas son las opiniones que nos han compartido en Facebook. Pero vamos a platicar después de esta pausa comercial. ¿Qué más hay por hacer? ¿Cómo lo podemos atender? Porque bueno, quizá padecerlo no tenga que ser solamente el sufrirlo. Ya volvemos. Y compartíamos en el segmento anterior la opinión acerca del ovario poliquístico que nos compartieron las mujeres que nos siguen en Facebook. Y bueno, realmente está lleno de como mucho dolor, ¿no? O sea, no solamente el dolor físico, que sabemos nosotros que no necesariamente es parte del ovario poliquístico, sino de a veces una situación alterna de quienes viven o no viven cólicos. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es tanta vinculación que se hace con la infertilidad. ¿Es tan directa la relación que hay entre ovario poliquístico y la dificultad para concebir? En realidad no. Aquí es importante que no asuman que no se van a poder embarazar, porque un porcentaje de mujeres con ovario poliquístico se embarazan sin ningún tratamiento. Yo me he encontrado pacientes que no usan ningún método anticonceptivo porque como no menstruan cada mes, asumen que no se van a embarazar y llegan embarazadas. O generalmente las noticias esas que salen en los programas de no sabía que estaba embarazada son mujeres con ovario poliquístico que no extrañan su menstruación ni nada y pues ya llega el bebé y ni cuenta se dieron. Entonces, definitivamente, miren, para hacer el diagnóstico de infertilidad tiene que pasar un año teniendo 3 a 4 veces relaciones sexuales por semana y no usar ningún método anticonceptivo. Ninguno es coito interrumpido tampoco ni preservativo. Y si eso sucede y no se pueden embarazar, entonces se hace el diagnóstico de infertilidad y hay que empezar a estudiar a la pareja y saber cuáles son las razones. Pero tener ovario poliquístico no es sinónimo de tener infertilidad, definitivamente no. Sabes, hace un momento hiciste un comentario que me parece súper importante puntualizar. Y al margen de este tema y haciendo como un paréntesis, realmente, explícalo por favor porque es muy frecuente que me lo pregunten, ¿realmente es posible estar embarazada sin teniendo menstruación? Digo, porque hay personas que lo creen en realidad, es posible.
No, definitivamente no es posible. Cuando la mujer ve un sangrado, muy seguramente lo que está pasando es que está teniendo una amenaza de aborto. Los sangrados durante el embarazo tienen que ver con trastornos en la placenta, que sea una placenta previa que esté insertada muy cerca del cérvix, que tenga algún desprendimiento parcial de placenta y eso ocasione sangrado. Pero la menstruación, como no es posible que haya menstruación durante el embarazo, porque la menstruación es la descamación del endometrio. Y es porque no hubo embarazo y no hay nada y todo lo que se preparó para la implantación del embrión se está desechando. En el embarazo no sucede eso, jamás. Pero una mujer que está embarazada y tiene sangrado, eso se llama amenaza de aborto y es una enfermedad y hay que investigar por qué estás sangrando. Claro, porque es incluso fisiológicamente, o sea, está gestándose y de alguna manera el cérvix no está con la posibilidad de poder de alguna manera hacer camino, ¿no?, para que pueda salir. Entonces, eso me parece bien importante que sí lo tengan claro, ¿no? Es cierto, sucede en algunos casos, como ya lo vemos en este programa de televisión, que es tan famoso últimamente, pero que, bueno, tiene que ver justo con eso. Si no tenían un sangrado frecuente y tenían un sangrado cada 2 o 3 meses, entonces tuvieron 2 o 3 amenazas de aborto, que ni siquiera sabían que eran amenazas de aborto porque no estaban embarazadas, pues bueno, bingo, se junta la ecuación perfecta, ¿no? Pero no es tan posible, porque, fíjate, es muy frecuente que me lo pregunten y constantemente les digo, no es posible, pero ese programa pareciera que abrió una nueva gama donde las personas ahora lo creen súper común, ¿no? Y bueno, retomamos esta parte de los dolores y también me gustaría un poquito que ampliaras esto de cómo es que no necesariamente el ovario poliquístico nos determina a padecer cólicos, porque entonces a lo mejor alguien que no padezca cólicos dice, ah, no, pues yo no lo tengo. Claro. Bueno, sí me llamó mucho la atención los comentarios porque reiteradamente decían el dolor. Algunas mujeres cuando duran varios meses sin menstruar, el endometrio se hace muy grueso y da dolor al menstruar. Puede suceder, pero los cólicos menstruales pueden darle a cualquier mujer, tenga o no tenga ovario poliquístico. Ahora, las mujeres con ovario poliquístico no necesariamente porque tienen ovario poliquístico van a tener dolor. El dolor es otra situación. Ya también lo hablábamos en otra ocasión con la cuestión de la endometriosis, que esa puede ser una patología y es una patología bastante frecuente que ocasiona problemas de dismenorrea, de dolor menstrual. Y entonces, recapitulando, si tú eres una mujer que de repente tu menstruación no es algo confiable, ¿no? O sea, no sabes cada cuándo aparece, viene y va, varía su cantidad, ¿no? O sea, de repente puede ser mucho flujo, de repente puede ser menos, padece mucho de coágulos en la menstruación. Ajá. Que tu menstruación no es tan fluida, sino que tiene constantemente coágulos, que me gustaría puntualizar que eso también es una condición que siempre que ocurra debes de acudir con un ginecólogo, porque hay mujeres que desde el principio de su menstruación tienen coágulos y entonces piensan que es normal y nunca van a revisarlo, ¿no? Entonces, bueno, si tienes esto, si tienes vellosidad, si tienes cambio de coloración en la piel, si sabes que tienes sobrepeso, entonces, bueno, estos son factores que de alguna manera necesitas ir con un ginecólogo. ¿Qué hace el ginecólogo para el diagnóstico y para el tratamiento? Ok, pues lo primero que haces pues es una exploración física. Generalmente encuentras mujeres con sobrepeso, con oscurecimiento de las partes que les mencioné, la acantosis nigricans, con exceso de vello, puede haber acné, obviamente trastornos en el síndrome menstrual. Y a la hora de que uno hace un ultrasonido, pues se pueden observar los ovarios con los múltiples quistes. Y el tratamiento, digo, yo me acuerdo cuando era adolescente que lo tenía, ¿no? O bueno, que en ese momento acudía a consulta y lo que me dieron eran pastillas anticonceptivas. Entonces yo recuerdo, y digo, lo voy a compartir, ustedes saben que a mí siempre me encanta compartirles mi vida y diagonal también balconearme, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo tenía como 15 años, ¿no? Porque menstrué bien chiquitita, a los 10, bien cruel, ¿no? Entonces me dieron mis pastillas, Diane se llamaban. Ya sabes, con todo un rollo de, pero bueno, esto no son anticonceptivas. O sea, ya sabes, como no te vayas a confiar, ¿no? Como si yo a los 15 años pretendiera tener en aquel entonces relaciones. Pero entonces era esta parte de, no son anticonceptivas, sí son anticonceptivas, son hormonales.
¿Qué riesgo hay? ¿Cómo se maneja todo esto? ¿Son o no son anticonceptivas? ¿Y cuál es el beneficio que entonces le da a las mujeres con ovario poliquístico estar en la ingesta de hormonales? Ok. Bueno, déjame decirte que el DIAN se sigue utilizando y es la piedra angular del tratamiento del ovario poliquístico. Y está muy curioso porque regularmente cuando yo veo jóvenes con ovario poliquístico, pues van con su mamá, efectivamente, son adolescentes y entonces lo que la mamá dice, por favor no le des hormonas porque se va a quedar estéril, porque le van a pasar mil cosas, etcétera. Y no, una manera en como yo les explico a mis pacientes por qué les voy a dar un hormonal es muy sencilla. Ya hablábamos hace ratito que el ovario tiene folículos. Para que el ovario funcione, necesita que el cerebro le dé la orden que funcione. Tenemos una cosa en la cabeza que se llama hipófisis y la hipófisis produce una hormona que se llama hormona folículo estimulante. ¿Y qué creen que hace la hormona folículo estimulante? Estimula el folículo. Bueno, entonces, cada mes eso sucede, pero resulta que el ovario poliquístico, en lugar de tener un folículo por mes, tiene muchos. Y entonces, cuando el cerebro produce folículo estimulante, todos los folículos se ponen en guardia y empiezan ellos a hacer su trabajo. Y entonces, aquí yo les doy un ejemplo a mis pacientes que les da mucha risa, por cierto. No sé por qué, pero bueno, ahí va. Imagínate, Roberta, que tú eres la adolescente y que tu mamá te dice todos los días en la mañana, Roberta, tiende tu cama. Y entonces tú muy puntualmente te levantas y tiendes tu cama. Y es donde las mamás hacen caras porque dicen, doctora, no la conoce, ¿verdad? No tiende la cama. Bueno, entonces vas y tiendes tu cama. Por alguna oscura razón, tú tiendes tu cama y sales y tiendes la cama de tu hermano, tiendes la cama de tus papás. No, eso sí ya fue muy oscura razón. Y tiendes la cama de toda tu cuadra. Y entonces 3 horas después regresas toda cansada y te dice tu mamá, ¿qué estabas haciendo? Pues es que fui a tender todas las camas, pero yo nomás te dije que tendieras tu cama. Entonces dices, yo no puedo evitar que cuando tú me das la orden de que yo tienda la cama, tender las 200 camas que están aquí a mi alrededor. Así es como funciona el ovario poliquístico. El cerebro da la orden para que madure un folículo y el cerebro madura muchos folículos. ¿Qué es lo que hacen las hormonas? Imagínate que tú dices, bueno, ya estoy harta de tender tantas camas, ya estuvo bueno. Y entonces tú le dices a tu hermano, hey, te doy una lana y tiende mi cama. Y entonces tu hermano va, te levantas y tiende tu cama. En el momento que tu mamá se levanta eso y abre sí la puerta, risa. Eso sí se le ve la cama tendida y entonces no te da ninguna orden porque la cama ya está tendida. Y tú, pues muy a gusto, no haces nada, descansas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tomas un anticonceptivo, y el DIAN sí es un anticonceptivo, el cerebro piensa que tu ovario está trabajando. Obviamente, el DIAN contiene, y todos los otros medicamentos que se utilizan en el ovario poliquístico, contiene la cantidad de hormonas que un ovario normal produce. Entonces, el cerebro dice, ah, mira qué bien, el ovario está trabajando, porque tú estás tomando el medicamento. Y entonces, el cerebro no da la orden para que el ovario madure un folículo. El cerebro, la hipófisis, no produce hormona folículo estimulante y entonces durante el tiempo que tú estás tomando un tratamiento hormonal, tus ovarios no hacen nada. Eso permite un tiempo bajarle a la jovencita los niveles hormonales a unos niveles normales, no a los niveles grandísimos que ella estaba manejando. Y entonces eso también permite que todo su metabolismo se mejore. Se agrega un medicamento, además de terapia hormonal, se agrega un medicamento que se llama metformina, porque resulta que las pacientes con ovario poliquístico tienen un alto riesgo de hacerse diabéticas en la edad adulta, muy alto riesgo. Entonces ya sabemos, agregar metformina es un medicamento que disminuye la resistencia a la insulina y obviamente ahí mejora también la calidad y el futuro de salud de esa mujer. Tú mencionabas también el síndrome, el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio aumenta porque es tanto el estímulo que el endometrio recibe, el endometrio es la parte de adentro de la matriz, que recibe por los niveles elevados de estrógenos que existe esa posibilidad. En el momento que pongo a una mujer en tratamiento hormonal y disminuyo la cantidad de hormonas que ella está tomando y que está recibiendo su cuerpo, obviamente disminuye el estímulo del endometrio. ¿Qué hay acerca de darles medicamento antiandrógeno? Ok, de hecho, la mayoría de los medicamentos que tienen para tratar el ovario poliquístico tiene un antiandrógeno. La ciproterona es un medicamento, es un progestágeno que tiene un efecto antiandrogénico y de hecho DIANE es una combinación de etinil estradiol con ciproterona. ¿Qué es lo que nos ayuda el antiandrógeno? Bueno, disminuye la testosterona, disminuye el acné, disminuye la acantosis nigricans también
y pues a lo mejor un poquito la libido. Pudiera ser. Oye, Kai, sí pudiera ser, porque definitivamente una cosa que tenemos que tener bien claro es que cuando tomas algún otro tipo de método anticonceptivo, no necesariamente tiene antiandrógeno, solamente potencializa las otras hormonas. ¿Qué hay, por último, en este último minuto, qué hay acerca de la cirugía conocida como la perforación ovárica? Mira, se han intentado varias técnicas. Hacía muchos años existía una cirugía que se llamaba resección de encuña. La dejaron de utilizar porque alrededor del 20% de las mujeres tenían un buen resultado y el otro 80% no tenían. Se han intentado muchas técnicas, incluso exactamente perforar por la laparoscopía todos los folículos, pero se vuelven a formar. Una de las cosas que sí hemos visto es que hay algunas mujeres después de un embarazo y tener esa cantidad tan alta de hormonas que se forman durante el embarazo, tienen regresión espontánea de los folículos. Pero un medicamento invasivo que actúe directamente sobre el ovario, todavía no hay nada que garantice mejorar ese cuadro. Y regresamos después de esta pausa comercial, porque todavía tenemos muchas preguntas que nos hace llegar a través de pregunta@robertamedina.com. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.